Hola, Amanda. Connor, te he estado esperando. ¿Quieres dar un paseo? Ese divergente parecía un caso intrigante. Es una pena que no consiguieras capturarlo. Los divergentes son tan irracionales que cuesta mucho anticiparse a su comportamiento. Pero yo debí ser más eficaz. ¿Has conseguido averiguar algo? Encontré su diario, pero estaba encriptado. Puede llevar semanas descifrarlo. ¿Qué más? Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de RA9. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea. No dijo nada, pero lo expresó a su modo. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investígalo. ¡Teniente Anderson! ¿Está en casa? ¡Teniente Anderson! Tranquila. Sumo. Soy tu amigo. ¿Lo ves? Me sé tu nombre. Vengo a salvar a tu dueño. ¿Teniente?
Despierte, teniente. Soy yo, Connor. Por su bien haré que vuelva a estar solo. Se lo advierto. Será poco agradable. ¡Puto androide! ¡Sal de mi casa, joder! Lo siento, teniente, pero lo necesito. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Lárgate de aquí, joder! ¡Sumo! ¡Ataca! Buen ver. ¡Ataca! Mierda, creo que voy a vomitar. Déjame en paz, capullo. No voy a ninguna parte. ¿Qué coño estás haciendo? No. No quiero bañarme, gracias. Lo siento, teniente. Es por su propio bien. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Dios, seguro que soy el único poli del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Lamentablemente no. Estoy programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted. No me importa ni una mierda tu puñetero caso. Teniente, no es usted el que habla. Debería... ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Entiendo. Espero de verdad que resuelva sus problemas personales. Ese homicidio... ¿Qué sabemos de él? Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Según el informe, un androide podría estar implicado. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Iré a por ella. ¿Qué se quiere poner? Lo que sea. ¿Se encuentra bien, teniente? Sí. De maravilla. Solo dame 5 minutos, ¿vale? Claro. La presidenta Warren ha lanzado hoy una advertencia oficial a Rusia durante su discurso ante el Congreso, en la que ha exigido que las tropas rusas se retiren de inmediato de la región ártica. El Kremlin aún no ha respondido, pero esta es sin duda una nueva escalada en el conflicto.
Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco.